vida propio del matrimonio durante toda la vida? Sí. ¿Están dispuestos a recibir de Dios responsable y amorosamente los hijos y a educarlos según la ley de Cristo y de su iglesia? Sí. Así pues, ya que desean contraer el santo matrimonio, unan sus manos y manifiesten su consentimiento ante Dios y su iglesia. El Señor confirme con su bondad este consentimiento que ha manifestado ante la iglesia y les otorgue su copiosa bendición y lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Le pido por favor a los padrinos de los anillos que pasen.